Presente. Si vincha. Este fue el clamor de los familiares de una joven madre que murió tras ser apuñalada a la altura de la yugular cuando se encontraba en una discoteca de Coracora. Este lamentable hecho se produjo en horas de la madrugada el pasado 30 de octubre. La ciudadana de 24 años fue identificada como Daisy Sivincha. Falleció desangrada camino al hospital. Me entero del peor momento, un balde de agua que me llega a mí. Y no encontré a mi hija en la discoteca, ya le llevaron. Cuando estaba ahí agotado, mi hija ya 5 minutos, 6 minutos. Nadie decía nada. Nadie apoyaba. Para eso, mi hija llega. Yo fui, recién habían llevado la policía. Y a veces no hay seguridad en la calle, todo eso. Yo me fui después al hospital. Mi hija me acompañó como 10 minutos. Lamentablemente dejó de existir. Yo pediría que haga justicia. Este lamentable hecho no puede quedar impune. Solo pido justicia a todo el pueblo, a todo que me apoye. A veces no hay justicia aquí en Coracora. Todo el mundo, por favor, póngase la mano al pecho. Su familia refirió que la joven deja en orfandad a un menor de 6 años. La ciudadana recién se había graduado del Instituto de Educación Superior César Augusto Guardia Mayorga. Asimismo, agradecieron a los efectivos de la Policía Nacional del Perú, quienes le otorgaron apoyo a los familiares de la Oxisa. A la policía le doy gracias, sí, ellos me apoyaron. Tampoco, no quisieron apoyarme de la fiscalía. No se han movido en ese momento, pero había que la señora ya que me apoyó a hablarle al mayor, me llevó de repente en patrullero allá en Tokio para hacer la necropsia. Y gracias también al señor alcalde, le agradezco que también por apoyo que me dio en combustible. Dígame, caballero, ¿estos hechos de sangre fueron filmados o capturados en alguna de las cámaras de vigilancia de la discoteca en la que se encontraba la joven Daisy? Sí, todo está en ahí, está grabado, tiene cámaras por todos lados. ¿Qué más pruebas necesitamos para poder? ¿Pero lo han facilitado? ¿Ustedes lo han llevado a la fiscalía? La fiscalía lo tiene. Ahí tiene todas las pruebas. ¿Qué más pruebas quiere? Al asesino lo tiene adentro, todo directamente, ya se debe juzgar. Porque prácticamente yo no estoy conforme con lo que va a dar esa prisión preventiva. Ya debe ser directo, una cadena perpetua para ese asesino, que no se merece ni siquiera llamarse así. Habiendo otorgado el material que capturaron las cámaras de seguridad de la discoteca a la fiscalía, invocan a las autoridades competentes trabajar con la transparencia y que las investigaciones determinen al culpable de este atroz hecho, para que este caso no quede impune y el peso de la ley caiga sobre quien corresponda. Tengo de repente un dolor muy profundo. Espero que me entiendan y por favor que me apoyen. Quiero un apoyo a nivel nacional. Este hecho que no quede impune, que le caiga todo el peso de la ley, que no quede impune esta. Una protesta con sus compañeros de lo que ha estudiado, la juventud, todo, y respaldado también familiares, el pueblo. También quisiera agradecer a todas las personas que han ido y ahora todavía siguen de repente ahí clamando justicia por mi hija.
que haga una transparencia de las autoridades, que me apoye, que se ponga mano al pecho y que lo unan a ese asesino. Quisiera ver de repente, ni eso, ni con eso de repente van a devolverme la vida de mi hija. Solo quisiera pedir justicia.